pues la verdad ya lleva 3 años que tu papá murió, pues la verdad esos 2 años que él ha fallecido, 3 con ahorita, a mí me ha tocado duro trabajar y luchar con ustedes. Y tú, mi hija, ya sos grandecita, me acuerdo cuando tenías 2 años que tu papá se murió. Pero a ti, mi hijo, yo estaba embarazada de ti, mi hijo tan precioso, pero los tengo a usted. Y mi hija, yo te quiero decir algo. Y si algún día yo me case, ¿aceptarías? Sí. Sí, pues, ¿querés un papá nuevo? Sí. ¿Y tú, mi amor, querés un papá? Ay, me alegro que no te hayas enfermado. Pues mira, mi hija, yo me enamoré de otro hombre. Ya sabes que tu papá murió. Y yo a él, pues, él me ha dicho que quiere venir a la casa, a vivir aquí en la casa. ¿Aceptarías? Él los va a cuidar, pues, él los va a querer, no tiene mujer, no tiene hijos. Él los va a querer como si son sus propios hijos. Vas a conocer que es un papá igual tú, mi amor. Ya va a venir mi amorcito ya y le voy a dar la sorpresa de que Ura viviera a su casa. Pues me imagino que eso se va a quedar sorprendido porque le había dicho que no tenía ganas todavía de planes de ir a vivir con ella. Pues hoy sí le voy a dar la mejor noticia. Ojalá que venga todo. ¡Hola, amor! ¡Hola! ¿Ya viniste? ¡Bien! Ah, ¡un gusto de verte! La verdad estoy muy feliz. ¿En serio? Sí, que la verdad pues tú eres el hombre indicado para mí. Sí. Sí, pues gracias a Dios que encontré el amor de mi vida, mi costilla que Dios ha dejado, como la costilla de Adán y Eva tuvo que buscar su costilla. Sí, pero no la costilla de res, lo que nuestra costilla nosotros. Sí, yo te entiendo. No, ¿qué me querías decir? Hoy, contame. De que te voy a dar una noticia. ¿Qué pasa? Muy bonita. ¿Qué pasa? Es que yo te había dicho que no iba a ir a vivir contigo. Ajá. De otras cosas. Ajá. Y pues pensándolo bien, pues te voy a dar la noticia una vez directa. Sí, ¿qué pasa? Que voy a vivir contigo. Así me gusta, mi amor. Entonces, ¿sí vas a ir a vivir conmigo en la casa? Sí. ¡Ay, qué alegría! ¡Estás contenta! ¡Ay! ¡Ay! Cuidado, estás aquí. Levantate. Ay, amor, discúlpame, es que me desmayé de la alegría. Sí, yo te entiendo. No me importa, amor, si tú no sabes trabajar, es que tus papás te han enseñado, que tú me dijiste que tienes una enfermedad que no te deja trabajar. No importa, yo voy a trabajar, lo que importa que... Bueno, tú ya sabes, ya que ya te conté que yo tengo 2 hijos. Sí, una cierto. Nena y un nene, un bebé. Quiero, te voy a decir antes de tiempo, pues, voy a querer a ti y pues a ti. Bien. Ay, sí, muchas gracias. Por eso un hombre así como tú ya no se encuentra en este mundo ni bajo tierra también. Entonces, vámonos. ¿En serio? Sí. No me importa. Deja tu ropa ahí y yo te voy a comprar. ¿Cómo te sientes? Quiero verte con... Ahí está. Vamos, pues. Ah, ¿y sabes qué, amor? Vamos a ponerte mi ropa y después regreso. Ah, va, está bien todo. ¿Pero me esperas aquí? Sí, te voy a esperar. ¿O allá directo a tu casa? O me esperas a mi mamá, te espero en tu casa, en mi casa. Va, está bien, entonces así quedamos. Vaya. Va, adiós, vamos. Allá estoy muy feliz. Va. Bueno. Ay, no, la flecha de su corazón. Ay, el ganso del amor me flechó mi corazón. Estoy muy enamorada. De vuelta a la casa. Estoy enamorada. Ay, esa mujer, yo veo que sí se puso contenta. Pero hay un problema de que... Ay, a mí no me gusta trabajar y lo malo que tiene sus 2 hijos que no son míos. Yo no sé qué me pasó hoy, pero lo bueno que voy a intentar a ver qué pasa, si no voy a ver qué hago, porque la verdad que no son mis hijos, no es como de uno, ¿ah? Entonces voy a ver qué hago. Ahí sí. Mi nena, mi hija preciosa, ay, mira, ese tu hermanito. Yo voy a barrer porque hoy vas a conocer a mi futuro marido, a tu futuro papá. Ay, yo sé que te va a querer mucho, mi nena, así como te quiso tu papá. Y tú también, bebé. Ay, te portas bien, escuchate. Bueno, voy a apurarme. Ay, jugar con tu hermanita. Ay, aquí lo voy a esperar. Tengo que ir a trabajar también. Sí, mi amor, porque él no puede trabajar, le hace mal. Sí, sí, él.
Si él trabaja, dice que le quitaron un huevo. ¿Sí? Le quitaron un huevo y dice que si trabaja le sale el otro. Sí, mejor que no trabaje, que... Y él los va a cuidar a ustedes, porque yo sé que él va a ser un papá bueno, porque mi inspiración lo dice. Ay, no, ¿será que pues porque estoy enamorada? Ay, no importa, pero yo lo primero los quiero a ustedes, pues a él. ¿Escucharon? Ay, mi vida, voy a empezar a barrer. Así va a cachar limpio la casa. Así no va a decir nada. Tenemos que recibirlo bien, va, hija. Ajá, pues ahí. Ya va a venir, ¿ya? Ay, ya. Ya me cansé, ya estoy, no quiero trabajar. ¡Hola, amor! ¡Ay, ya viniste! Ya. Ay, no, pues, ahora sí. Mira, pues te voy a enseñar quiénes son mis hijos. Ese es Antonieta, miren. Esa se llama Antonieta. Ah, Antonieta. Sí. Chula la nena. Sí, y él se llama Hugo. Hugo. Sí, es mi hijo. Se llama igual que el papá. Ah, Hugo se llamaba. Ajá. Ay, ya se conociste a tu papá, te gustó el papá nene. Está bonito la niña. Ay, sí, pues, la verdad. Mira, acomoda tus cosas, pues ahí está mi recámara. Y te voy a encargar a los niños, yo voy a ir a trabajar. Ah, ¿en serio? Sí, ya voy a ir a trabajar, ya, pues. Aquí es tu casa, pero yo la verdad nunca había entrado hasta aquí. Sí, eso es lo que dejó mi esposo, pues. Humilde, pero bonito. Sí, está bonito, solo falta que tapar un poco aquí, porque no está muy abierto. Pues a mí me gusta. Pues entonces, ¿vas a cuidar a los niños? Va, toco. No importa, si quieres yumbo vas a ir a traer allá donde está copiado. Si te antoja algo, anda. Si quieres cocinar, anda. Sí, pero vamos a decir porque yo no puedo trabajar. Yo te conté de que pues, sí, me quitaron un testículo y no puedo. Sí, lo sé, pues no me importa, eso no me importa. Lo que me importa es que me quedas todo y yo te mantengo. Vale, está bien, vamos. ¿Tú puedes dejar mi mochila adentro? Vaya, entonces aquí ya me voy a ir a trabajar también. ¿Ya te vas a ir ya, pues? Ya. Ay, amor, tan linda. Sí, entonces apúrate y me vas a cuidar a los niños. Vale. Ya vieron, papá. Ya tienen quien los cuida. Hoy ya no voy a pagar ni niñera. Hoy ya tiene un nuevo papá, ¿ya? Ay, mis niños, los amo mucho, mucho. Ahí está. Apúrate, pues, José Chu. Ya, entonces, ya. Ya me cuidan mis hijos, pues. Vaya, está bien, amor. Yo voy a cuidar bien tus niños. También tuyos, mi amor. Vaya, está bien. Ah, bueno, ya me voy, ya. Adiós, pues. Vaya, entonces, la tarde nos miramos. Vaya, está bien. Vete con cuidado. Vaya, gracias. Sí, adiós. Sí, no te preocupes. Esos niños, por Dios santo. ¿Y yo qué tengo que hacer? ¿Qué querés, nena? ¿Qué querés tomar? ¿Ah? ¿Qué querés, pues? ¿Ah? ¿Te estás echando esos lentes en la boca, vos? No lo eches en la boca. ¿Qué te va a hacer mal? Aquí vamos a dejar, mira. Aquí vamos a dejar tu lente, ve. Nene. ¿No tenés hambre? ¿Quieres comer? Ay, Dios mío, esto me va a costar tanto, hay que cuidarlo. Y tan pequeña todavía. ¿Ya puedes caminar, nene? ¿Ya puedes caminar? Ah, ya puedes caminar ya. Ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer con esos niños? Es detesto a estos niños, por Dios santo. Ay, Dios. Escuché rumor que la vecina ya tiene marido nuevo. Con razón que no me fue a dejar los niños. Yo como me encariñé con los niños. Pero ahorita los voy a ir a ver a qué estará haciendo la vecina. Jesús María. Mira, doña Telena, mira cómo estás. Ay, Dios mío. Escuche con usted. Ay, detesto a estos niños. Asqueroso ahí. ¡Ay, qué viejo! ¡Ya! ¡Ay, lo está pegando! ¿Y la muchacha, pues? ¡Nene! ¡Acuérdense, hombre! ¡Mirá, botaste el lente! ¿Tienes que ¿No lo querés? ¡Puchica con ustedes! Ya no hay con qué hacer el primer día y esto es lo que está pasando. ¡Apúrense! ¡La bañete, nena! ¡Mira cómo estás! Toda sucia estás. Vaya que te calmaste, nene. Tenemos porque va a llorar. Va a venir tu mamá, va a ver llorando y me va a regañar. Mejor ya no lo puedo regañar ya. Ya, yo voy a pensar algo. ¿Qué voy a hacer? ¿Te estás peleando, ves?
voy a ver qué hago con él, porque la verdad que detesto a estos niños, por Dios santo. Mejor vas a tener, te puedes caer. Bájate el suelo. Ahí. Sentate. Sentate aquí, ven. Ahí, sentate. Eso, ahí. ¿Tené? ¿Tené? Ya no, nene, ya no, pues. Ay, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer con este nene? ¿Nete? Déjate llorando, nena, ya no llore. Ya no hay que hacer con esto, por Dios santo. ¿Nete? Levántate. Levántese. Vamos, voy a ver qué le voy a dar de comer. Nete, ¿quieres comer algo? Ah, ¿quieres comer algo? ¿Tú quieres comer? Véngase pues, le voy a dar algo de comida. Ay, no, ese hombre. Uy, no. Hoy sí le voy a decir la vecina. Hoy sí lo voy a controlar. ¿Y qué pasa? Le voy a decir. Hoy sí, cuando le voy a decir, pero tengo que controlar a la señora, qué hora va a pasar la vecina. Y le voy a contar todo lo que vi.